estas accións. Imaginen que queren vender o seu espazo, o lugar onde comen, onde durmen, en definitiva, a súa casa. ¿Vostede vendería a súa casa? Pero non. Sí. Pues no. Non a temos. Vendo ya a casa, vendo yo o coche, e si non ten familia, vendo ya tamén. ¿Sabes cómo tienes que hacer para venderle? En principio recurriría a un agente inmobiliario o algo así, alguna agencia inmobiliaria, y luego hay portales de internet también. Y el carto, aquí el carto, no caga flauta. Andan algo perdidos en las contas, atendan. Hola, buenos días, yo soy Jesús Molinero y soy el delegado general de Sociedad de Tasación en Galicia. O primeiro que hai que facer son as comprobacións mínimas. Certificar que a escritura registrada no registro e a vivenda que estamos vendo é o mismo, é o estado constructivo, como está, se está ben, se está antigo, se está novo, e a superficie construída sumándolle a parte proporcional das zonas comuns do edificio, es decir, do portal, das escaleiras, e toda esa superficie que hai que considerar a efectos das valoracións para garantía hipotecaria. A partir de eso de aí, xa se empezaría a facer a valoración sempre indo de fora do edificio, do entorno, ao interior do edificio, analizando todo. Canto pedirías pola casa? Depende, cal. Teño moitas, eh? A mí me gustaría unos 130.000 euros, una cosa así. Por un así con finca e tal. ¿Cuánto pediría? 150.000, por lo menos. ¿Cuánto pediría? 500.000 euros. Yo qué sé, que ya no sé ni qué vale eso, meu fillo, yo qué sé. ¿Por qué 500.000 euros? ¿Y por qué no? A tasación tamén a comezamos de fora cara adentro, non, Jesús? Exactamente. O primeiro que hai que ver é o entorno e a localización en la que se ubica o imoble a valorar, non? Neste caso vemos que estamos en unha zona consolidada, en todas as infraestructuras xa rematadas, e que no núcleo de Milladoiro, todos os equipamentos, comercial, escolar, lúdico, deportivo, administrativo, son suficientes, e o transporte tamén, que é importante, de comunicación cos lugares cercanos, Santiago e Bertamirás, é un transporte suficiente. Pois agora, como vostede dicía, imos ir de máis a menos. Entramos. Tamén importa moito as zonas comuns, non? A hora de tasalo. Evidentemente, as zonas comuns, a súa calidade, que teña ascensor, como é este el caso, incluso, además, aquí ten de cara normativa os goles contra incendios, para el caso de incendio, o extintor que está aí, son as zonas comunes, pues, bueno, habituais en edificaciones desta calidade, deste tipo. ¿O valor sentimental cree que ten que ver no prezo que se lle pide pola casa? No, valor sentimental no tiene. En mi caso no pesa mucho esa parte. Si no dices ahí a los chachos por hacer eso, es un tan precio. No. Eso tiene que venir un tasador, tasar y se acabó. ¿Cómo se fija o valor da vivenda? ¿Cómo se calcula? Bien, pues o valor da vivenda calculase por comparación. Pues se trataría de buscar inmobles más o menos similares en un entorno similar ou parecido, e analizar os precios de venda, de modo que calculásemos unos unitarios metro cuadrado. De ahí, una vez feita toda esa comparación, homoxenización, chegamos a un valor metro cuadrado. Os electrodomésticos non entran na tasación. No, ni o mobiliario ni os electrodomésticos. Son partes que poden estar hoxe e mañán non. No, entonces, bueno, o que queda permanente no piso é realmente o que se valora, que o contenedor, eso sí, cos os acabados, lógicamente as portas, sanitarios, todo eso sí que entra en valoración, pero o que é mobiliario, eso non entra na valoración.